Mercatelas patrocina este programa. Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini patrocina este programa. Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía cofrade de Procono Televisión. Bienvenidos a nuestro sentir cofrade. Bienvenidos para cumplir también un martes más ese encuentro que disfrutamos durante todo el año. Y hablando del Carmen, no sé, hace mucho tiempo me decía alguien, bueno, ¿y en julio qué vais a hablar? Cuando tengáis el programa de Sentir Cofrade. Bueno, pues no hay nada que hablar, madre mía de mi vida. En julio, un mes dedicado al Carmen total y absolutamente, un mes dedicado también a esa devoción mariana que existe en nuestra Málaga, una Málaga marinera que se vuelca como se volcaba ayer precisamente, ayer lunes, día 16, día del Carmen, que por cierto, voy a felicitar también a todas aquellas que se llamen Carmen, a los Carmelos también los voy a felicitar, aunque sea con un poquito de atraso. Pero bueno, en esta semana también vamos a ir cumpliendo igualmente pues todo lo que organizan las hermandades del Carmen de nuestra ciudad. Hoy, por ejemplo, está la Virgen del Carmen de Huelin celebrando su pregón, un pregón que lo va a dar un buen amigo nuestro en Lides Cofrades y en Lides Taurinas también, como es Manolo Fernández Maldonado. Mucha suerte, pero no va a necesitar suerte porque él sabe embaucar y sobre todo también sabe llevar a ese terreno del gracejo que él tiene Manolo para hablar de la Virgen del Carmen de un barrio muy querido por él, que es Huelin. Tendremos oportunidad de ver también algunos retratos de ese pregón el martes que viene y sobre todo también decirles que tanto el Palo como Padre Alejo salieron ayer, cumplieron esa rogativa de llevar a la Virgen al mar, que en ese encuentro que se hace en la Bahía Paleña, tanto de la Virgen del Carmen del Palo como de la de Pedregalejo, y que vamos a procurar a ver si tenemos imágenes hoy para llevarles a ustedes en nuestro programa y para decirles cómo un año más se ha renovado esa devoción popular con muchísima gente en el rebalaje, con muchísima gente en los paseos marítimos para disfrutar de la Virgen del Carmen y de esa mirada de la Virgen de Julio, de la Virgen del Carmen, sobre todo que nos acompaña. También le daremos el programa, me decía alguien antes esta tarde, que bueno, que si quieren entrar, que a ver lo que pasa con la Virgen del Carmen de Huelin, que cómo lo pueden barajar y cómo pueden estar en los dos sitios. Pues va a ser difícil. Va a ser difícil si queremos estar en la Virgen del Carmen coronada, la Virgen del Perchel y la Virgen del Carmen de Huelin. Esa coincidencia que se establece, pues no va a ser difícil estar en las dos. Pero vamos a ver, le diré puntualmente cuál va a ser el horario tanto de la Virgen del Carmen del Perchel, la Virgen del Carmen coronada, como de la Virgen del Carmen de Huelin, para ver si se puede efectivamente pues llevar a cabo ese encuentro con las dos, ese encuentro devocional con las dos. Pero ahora vamos a hablar con alguien que teníamos citado desde hace un tiempo para estar con nosotros y que amablemente está para comentarnos, para hablarnos de lo que, dentro de lo que es una candidatura y de lo que ha proyectado durante estos próximos años para la agrupación de cofradías. Es el presidente de la agrupación de cofradías Semana Santa de Málaga, actual presidente, Eduardo Pastor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas noches, casi ya. Casi buenas noches. Bienvenido, Eduardo, a nuestro programa. Bienvenido, presidente. Bien hallado. Y bueno, pues mucho gusto y mucho honor, ¿no? Pues creo que es el primer programa, ¿no? Sí, bueno, desde que soy ya oficialmente, presidente, porque la toma de posesión fue el pasado jueves, fue el primer programa donde estoy, y bueno, pues un honor que sea el vuestro. Pues la verdad es que sí, muchas gracias en ese sentido. La ha quedado 5 meses de campaña muy complicada, 5 meses de campaña larga, una victoria en una votación muy reñida, 13 votos de diferencia con la otra candidatura. ¿Qué sensaciones? ¿Qué imprimación ha dejado esa larga campaña, esas elecciones y ya la toma de contacto y sobre todo la toma de posesión con la jura de cargo que se establecía el jueves pasado? Pues como tú has dicho, ha sido una campaña bastante larga y complicada porque hemos llegado a estar 4 candidatos a la elección en la agrupación de cofradías. Pero sí es verdad que como ha sido larga, también hemos tenido mucho tiempo para conocernos. Yo he sacado cosas buenísimas de compañeros, de hermanos mayores, de delegados o de algunos cofrades que hasta ahora simplemente los conocía por el nombre y que, bueno, a través de reuniones, de visitas que hemos tenido a Casa Hermandad o que han venido ellos a la de la sentencia, hemos conseguido conocernos y eso también nos ha enriquecido mucho porque hay que sacar lo bueno de estos 5 meses, no acordarse que han sido largos y complicados, como tú has dicho y yo coincido contigo, ¿no? Efectivamente, llegamos al día 20 de junio, al día que creía yo que nunca iba a llegar, y bueno, pues llegamos al final 2 candidatos, Pablo Atencia y yo, y bueno,
Yo creo que con las posturas muy iguales en cuanto que íbamos a tener un número de cofradías, bueno, pues que no iban a apoyar a los dos, y efectivamente pues fue reñida en el buen sentido de la palabra, ¿no? Fue de alguna manera, bueno, pues 13 votos no marcan unas elecciones, yo creo que importantes dentro de nuestra agrupación, unas elecciones también muy mediáticas, porque los medios de comunicación habéis puesto todo lo que podéis poner y más en atender a o en querer, bueno, pues sacar información y estar cerca de todos los cofrades para llevarles desde el primer día lo que han sido las elecciones. Y efectivamente pues fueron 13 votos que marcaron, bueno, pues que uno, yo no me gusta decir que uno ha ganado y que uno ha perdido, no me gusta utilizar esta expresión, ¿no? Pero tenían que marcar que uno sería el presidente por los próximos 3 años y otro no lo sería. Bueno, pues de alguna manera tuve la suerte de serlo. Y bueno, a partir de ahí, pues feliz, orgulloso y sobre todo, bueno, muy ilusionado. Hicimos la asamblea extraordinaria el pasado 5 de julio para dar a conocer los cargos de responsabilidad de la agrupación de cofradías. Se dije cuál iba a ser mi permanente, que está formada por 27 personas, más 20 hermanos mayores luego, que son los vocales, que formamos la junta de gobierno de la agrupación, 47. Y ya el día 12, el pasado jueves, una solemne función religiosa presidida por nuestro señor obispo. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de esa función, y sobre todo ahora es el momento que jura el cargo como presidente de la agrupación de cofradías Eduardo Pastor, de las manos de Rafael Recio, anterior hermano presidente de la agrupación. Pues sí, la verdad que es un momento que uno está esperando que llegue y luego uno se da cuenta de que pasa muy rápido, ¿no? A pesar de que hacía mucho calor. Para mí pasó rápido porque no, bueno, eran tantas cosas que tenía a la vez en la cabeza que te quedas, bueno, pues con tanta gente que había allí y luego con tanto abrazos, tantas felicitaciones, ¿no? Pues que a uno lo hacen sentirse feliz, pero a la vez también lo hacen sentirse muy responsable, porque tenemos que estar al frente de no solo de 39 cofradías, al final tenemos que estar al frente de todos los cofrades de Málaga, tenemos, bueno, que organizar pues toda la Semana Santa con la complejidad que ello conlleva, tenemos que tener muy buenas relaciones con la Iglesia, con nuestra propia ciudad de Málaga, y todo eso hace que uno, a pesar de estar ilusionado, feliz, contento, orgulloso, todos los adjetivos que uno quiera ponerse, también uno, bueno, a partir de ese momento, por lo menos yo, me siento tremendamente responsable. Oye, estamos viendo ahora la jura de cargo de los presidentes. Decía yo la semana pasada que eran cargos que habían estado, precisamente se había especulado durante la campaña, sino el compromiso, sí, donde habías apoyado y donde las personas, los hermanos mayores, donde te habías apoyado y que bueno, que estaba muy cantada cuál sería esa vicepresidencia. Bueno, como tú has dicho, las quinielas se hacen y mucha gente las acierta y otros no las aciertan, ¿no? En este caso podía ser previsible que tanto Antonio González como Juan Partal o Antonio Jodar pudieran ser los vicepresidentes. Tengo que decir de que en mi lista había por lo menos 6, es decir, yo me hubiera gustado crear 6 vicepresidencias porque había 6 personas que me hubiera gustado contar con ellas directamente, ¿no? Los estatutos marcan que como máximo tienen que ser 3 y bueno, pues así lo hice, pero que fue un reto, ha sido el primer reto desde luego y un reto muy duro tener que poner en un papel, bueno, por orden además, con comisiones, con responsabilidades, con cargos, bueno, en este caso a 27 personas y otros tantos, bueno, pues se han quedado como vocales y es difícil llegar a pensar que lo que uno te está haciendo va a ser recibido con unanimidad, porque te digo que ha sido uno de los retos a nivel cofrade más complicado a los que me he afrontado últimamente. Oye, puede dar la sensación, y también lo decía la semana pasada, que desde luego se han autoexcluido o excluido, no es la palabra excluido, la palabra que puede ser, que puede venir más al dato de lo que te quiero preguntar, sino que hay cofradías que no han apoyado al presidente, en esta ocasión no han apoyado a Eduardo Pastor, y que por lo tanto han quedado fuera de lo que es la permanente. ¿Se puede decir que sigue esa división o que puede haber una división en la agrupación de cofradías en ese sentido? No, yo no creo que ni que la haya habido antes ni por supuesto que la haya ahora, ¿no? Si yo empezara mi mandato con una división en la agrupación, pues desde luego mal empezaríamos, ¿no? Ha habido 2 candidaturas, ha habido cofradías, delegados, hermanos mayores, porque al final ha habido un poco de todo, nadie sabe muy bien quién ha votado aquí, pero está claro que ha habido personas que se han decantado pues por Pablo Atencia y personas que se han decantado por mí. Yo a la hora de hacer la permanente, la Junta de Gobierno, está clara que está formada por los 39 hermanos mayores, ¿no? Luego uno puede coger a delegado o a cofrades,
para que sean, bueno, pues presidentes de distintas comisiones. Cuando he tenido que coger a esas personas, no he tenido en cuenta ni quién me ha... No me ha votado, porque repito que yo no sé quién me ha votado, el voto era secreto. No he tenido en cuenta quién me ha apoyado ni quién no me ha apoyado. He tenido en cuenta las personas que consideraba más idóneas, sean hermanos mayores, cofrades o delegados, para este mandato de 3 años. Quizás el estar 5 meses, como te he dicho antes, bueno, pues con una relación más allá de la que teníamos hasta entonces, pues ha servido para que yo pudiera conocer a distintos hermanos mayores, a distintos delegados y a distintos cofrades que hasta ahora no los conocía. Y a lo mejor eso, bueno, pues me ha servido para apoyarme más en ellos en estos momentos de hacer la permanente, ¿no? Pero repito que he cogido a las personas que creo más idóneas en este momento. ¿Hubiera sido un detalle de unidad o de decir, bueno, esto es, vamos a unir esfuerzos, como bien te hemos escuchado y bien lo había dicho en este programa anteriormente a las elecciones, el que Pablo Atencia, que queda fuera de la Junta de Gobierno al no ser hermano mayor, se hubiera ofrecido algún cargo por parte del actual presidente y también candidato Eduardo Pastor? Bueno, igual puede parecer a los ojos de los demás, ¿no?, que es un acto de unidad. Pero repito que como yo creo que la agrupación no estaba dividida, no me correspondía a mí hacer ningún acto para demostrar que la cofradía está unida, porque aunque es verdad que Eduardo Rosell y Antonio Trillo están en la Junta porque pertenecen por derecho, por ser hermanos mayores, también le podía haber ofrecido a ellos algún cargo, pues para parecer que estábamos todos unidos. Creo que no, bueno, no ha habido motivos ni para que esté ni para que no esté. Yo he evaluado a las personas que en este momento creía oportunas y bueno, pues no ha estado Pablo, pero creo que eso, de verdad que creo que ese discurso, por decirlo de alguna manera, debemos de dejarlo ya, porque tanto para él, más que para mí, para él, ¿no? Creo que, bueno, que estemos todo el día todavía hablando de por qué no está, por qué está, bueno, pues yo creo que cuando pase cierto tiempo, bueno, pues yo me reuniré con él y hablaremos, pues quizás como hemos hablado hasta hace pocos meses, ¿no? Y estoy seguro que cualquier, bueno, pues colaboración que yo le pueda pedir o cualquier consejo, estoy seguro que Pablo me la va a dar. Hay unas claves que también la candidatura que nos hablaba Eduardo Pastor cuando estuvo con nosotros y era candidato: compromiso, presencia, trabajo, ilusión y responsabilidad. ¿Cuáles son las prioridades de esta gestión que asumes ahora durante este tiempo, estos 3 o 4 años? Yo lo sigo repitiendo, 3 o 4, pero bueno, de entrada son 3. De entrada hasta, son 3. Hasta ver lo que ocurre con las nuevas, con los nuevos estatutos. ¿Cuáles son esas prioridades? Mira, la primera prioridad y urgente era componer la Junta de Gobierno, jurar los cargos y poder estar en pleno funcionamiento, bueno, pues cuando pase el mes de agosto, en septiembre. Ahora nos marcaremos, cada comisión marcará cuáles son sus objetivos, cuáles son sus retos. Yo expondré la primera Junta de Gobierno, las líneas básicas de mi programa, para que cada comisión, bueno, pues coja lo que le corresponda de ese programa y evaluemos la urgencia y la importancia que tiene, ¿no? Puede ser que para mí haya cosas que yo pensaba que teníamos que hacerlo de inmediato, pero luego va a ser la Junta de Gobierno la que decida, la que estudie y la que apruebe o no qué medidas tenemos que adoptar más rápidamente, ¿no? Está claro que el trono del resucitado, ¿no?, bueno, pues por ser algo que no se puede hacer en 2 o 3 meses, pues sí es algo que yo quiero tener por lo menos antes de final de año hablado en una Junta de Gobierno, estudiado, ver cómo vamos a acometer el diseño, ver si vamos a coger los diseños que teníamos antiguos, porque marcando un plazo de 3 años yo creo que es prudente para que pudiéramos estrenar el trono del Santísimo Cristo resucitado en el año 2015. A ver, yo creo que es prudente los 3 años, pero es más urgente que esa prudencia. Yo creo que la urgencia tiene que estar por encima de la prudencia, porque hay que ver qué broche de oro de Semana Santa de Málaga, ¿eh? Sí, pero bueno, llevamos así, no sé, ahora no sé decirte cuántos años llevamos con este trono, pero efectivamente todos los años intentamos modestamente, bueno, pues retocarlo y hacerlo un poquito más, pues más bello, por ponerle una expresión, ¿no? Pero es verdad que es algo que está en la mente. En la mente mía está. Ahora tendré, creo que está en la mente de todos, porque se aprobó por la Junta saliente y espero que la Junta entrante pueda ratificar esa aprobación y, te repito, poder por lo menos comenzar ese proyecto y que sea un proyecto ilusionante para todos los cofrades de Málaga. Va a ser en el tiempo de, bueno, conocemos todos, bueno, los criterios que tienen ahora las cofradías que han cambiado su horario, cofradías que han pasado de la última a la primera, cofradías que están llamando también dentro de otras cofradías que le corresponden el mismo día de salida procesional para cambiar su horario, hacer un horario más factible. Bueno, están ahí, todos lo sabemos. Pero ¿será el tiempo de esa reorganización que no se pudo llevar?
aunque también lo comentó y lo dijo Rafael Recio, en el tiempo de Rafael Recio será el tiempo de Eduardo Pastor, esa legislatura de Eduardo Pastor, cuando se lleva a cambio esa profunda, al menos, estudio y remodelación de lo que es los horarios itinerarios de las cofradías. Ojalá, desde luego un debate que no vamos a cerrar, lo abrió Rafael Recio, yo si puedo lo abriré todavía más. El nuevo presidente de horario itinerario, Antonio Luis Ramos, hermano mayor del descendimiento, ya está al habla con el presidente saliente, ya está formando un equipo, ya está pensando, ya está dándole vueltas cómo vamos a empezar de nuevo a estudiar, bueno, de alguna manera, un problema que parece que es un problema grande, pero que hasta ahora tampoco hay muchas cofradías que tengan mucho interés por cambiar, no te hablo el itinerario, que creo que es más factible, sino el horario, ¿no? Lo que está claro es que en el mes de noviembre haremos la primera reunión. No sé si de cara a la Semana Santa del año 2013, bueno, pues no dará tiempo a hacer un estudio más profundo, pero lo que sí ya hemos hablado, que se van a recoger distintos, o sea, los tiempos de paso por distintos puntos de, no solamente el recorrido oficial, sino por distintos puntos del recorrido de las distintas cofradías, para poder tener encima de la mesa un estudio, para poder tener, bueno, pues una estadística, y con todo eso, bueno, pues poder afrontar los problemas que puedan tener alguna cofradía, pues con papeles y con números y con datos. Hemos hablado muchas veces que la agrupación de cofradía era agrupación de cofradía o silla y tribuna, sociedad anónima. Eso es el criterio de algunos, al menos yo así lo entendía. ¿Se puede hablar hoy de una agrupación de cofradía hermanada, unida, que sea una verdadera agrupación o todavía queda? Siempre tiene que quedar, es decir, hablar ahora mismo de una agrupación de cofradía, como tú dices, plenamente unida, plenamente satisfecha, plenamente organizada, entonces, ¿qué haríamos? No, yo creo que esto sería hasta aburrido, ¿no? Siempre hay que pensar que quedan retos por delante y sí, que tenemos que conseguir. Perdón, Eduardo, que sea una agrupación de cofradías que también diga algo dentro de las cofradías, porque hay cofradías que dicen, lo diga la agrupación, yo voy a mi bola. No, las cofradías tienen unos derechos y unas obligaciones, y la agrupación tiene unos derechos y unas obligaciones, y si la agrupación, entre comillas, tiene que meterse en la vida de una cofradía, sin ir más lejos, por horario itinerario, es que el horario itinerario los marca la agrupación de cofradías, no los marca la cofradía, tiene que aprobarlos la propia agrupación. Es decir, tiene que haber una relación total entre las cofradías y la propia agrupación, ¿no? Quedan muchas cosas por hacer, no vamos a pensar ni mucho menos que está todo hecho. No me gusta, desde luego, que nos llamen silla y tribuna S.A. Evidentemente, es muy importante la venta de sillas, de hecho la financiación de la agrupación de cofradías, el 99,9% viene por la venta de la silla en Semana Santa, y eso tenemos que ir mejorándolo día a día, primero porque ese dinero que sacamos, ¿no?, esos presupuestos son los que entre otras cosas repartimos entre las cofradías, y después porque yo creo que se pueden hacer ahí, bueno, pues todavía mejoras en cuanto a los montajes de las tribunas, mejoras en cuanto a la distribución de los abonos libres, como ya hicimos el año pasado por internet. Y desde luego un capítulo, una comisión importante, yo estoy seguro que Juan Lupiáñez, bueno, pues va a hacer ahí, por lo menos, no voy a decir que grandes logros, porque a lo mejor está casi todo hecho, pero sí vamos a trabajar muy duro para todo aquello que sea medianamente mejorable, intentar hacerlo en estos próximos años. ¿Se conocerá en estos años también cuál es el montante total de las sillas, su distribución, etcétera? ¿Habrá un informe detallado cuando pase la Semana Santa de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se hace? Hombre, yo me gustaría que las empresas que no coticen en bolsa también nos dieran sus datos, sus presupuestos y sus números. La agrupación de cofradías hoy por hoy todavía no cotiza en bolsa y son informaciones privadas, ¿no? Entonces, yo no creo que uno pueda, un director general o un director financiero de una empresa, si sus números no están, bueno, de alguna manera no son públicos, pues no le vamos a sacar esa información, ¿no? Yo creo que debe de ser una información no privada, pero sí hay que darla con cierta cautela, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos cuáles pueden ser los números a grandes rasgos, pero que creo que es una información que tampoco debe de preocupar mucho al mundo cofrade. Vamos a intentar hacer las cosas bien y vamos a ver si recaudamos pues 500.000 de euros, 5 millones de euros. Creo que eso es un poco lo de menos. Tenemos una asamblea donde hay 195 cofrades, donde las cuentas se fiscalizan, donde las cuentas se estudian, donde las cuentas se aprueban, y además casi siempre por unanimidad. Hemos puesto ya periodos donde cualquier delegado o hermano mayor puede venir a la agrupación a revisar los presupuestos, las cuentas, los balances, para que todo sea lo más transparente posible. Pero de ahí a sacar eso a la luz al 100%, bueno, creo que no sería oportuno. Pero que intentaremos dar la mayor información posible, seguro que sí. Hablando de información, también se ha creado un gabinete de prensa, precisamente una buena amiga, una buena compañera, que está con nosotros aquí hoy también, pues la persona que se va a encargar. Va a ser más, digamos, más distribuida, sobre todo, igualmente la información cofrade. Sí, desde luego esto hacía falta en la agrupación de cofradías.
Creo que era importante tener una persona que fuera el nexo de unión entre los medios de comunicación y los cofrades. Yo lo dije que, bueno, que eso era uno de los retos y desde luego se ha cumplido porque la primera junta de gobierno pues está ya una, en este caso, presidenta de comunicación, que es Rocío Moldó, que cuando apruebe los nuevos estatutos pasará directamente a ser la jefa de prensa de la agrupación de cofradías. Creo que vosotros vais a poder hacer vuestro trabajo de una manera más cómoda, os va a llegar más información y esto al final pues va a favorecer a que vosotros trabajéis mejor y a que la Semana Santa pues se difunda de una manera pues mejor, que es también lo que a nosotros nos interesa. Eduardo, todos hemos vivido, todos los cofrades hemos vivido en nuestras carnes la indecisión o la falta, digamos, de coordinación que existe con la lluvia. ¿Se podría establecer un protocolo de lluvia y decir una comisión de lluvia donde no se deja la improvisación muchas veces, aunque la lluvia sea algunas veces esa improvisación? ¿Se puede saber establecer desde luego ese protocolo o ese o algún medio que nos diga que digamos podemos regirnos por aquí o por allí? Lo hemos hablado, ya lo hablamos hace 2 años, por cuando tuvimos la Semana Santa más nefasta meteorológicamente hablando de la historia. Y ya lo hemos hablado en varias permanentes de la agrupación, que sería importante un protocolo de lluvia, no al 100%, porque eso es imposible, pero sí que cada cofradía supiera hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede dar la vuelta, qué plazo de tiempo tendría, y tener unas normas mínimas, ¿no?, fijadas para todo. Vamos a seguir viendo la posibilidad de hacer ese protocolo de lluvia, como tú lo has dicho, ¿no?, que creo que está bien definido, y que ojalá, lo más importante es que no, nunca nos cayera ni una gota, pero el problema que tenemos no es que nos caiga, es que hay muchas noches que no cae ni una gota y se quedan 2 o 3 cofradías en su casa hermandad porque las previsiones meteorológicas pues fallan. Y si no fallan, son de las lluvias tan débiles que no harían que se pudiera lucir un desfile procesional. Pero desde luego vamos a estar atentos para que en los próximos años tener por lo menos definido unas mínimas normas de actuación en el caso de, bueno, pues de una Semana Santa tan desastrosa como la de hace 2 años. Eduardo, hay algo que, bueno, a mí me encanta el proyecto, es un proyecto desde luego que ha llegado muy, que ha estado muy bien planteado, muy bien estudiado, se está llevando a cabo, que es la Fundación Corinto, esa asistencia social que está llevando a cabo la agrupación de cofradías, o mejor, está llevando a cabo una serie de cofradías. Mejor así, mejor una no serie, de la agrupación. Una serie de cofradías, pues con eso decimos totalmente la realidad. Este proyecto Corinto puede ser, digamos, el proyecto que reúna a las cofradías y que se haga cargo la agrupación de cofradías. Bueno, en principio la fundación no tiene nada que ver con la agrupación, somos patronos los que entramos a fundarla y ahora están entrando ya nuevos, no sé qué nombre tiene, son socios colaboradores. De hecho ya hay 25 cofradías, 24 o 25 de pasión y una de gloria, las que formamos la Fundación Corinto. Mi ilusión como cofrade, y mi ilusión como patrono y mi ilusión como presidente es que estuviéramos las 39, pero bueno, cada cofradía tiene que decidir pues cómo distribuye su caridad y su obra social y nosotros no podemos obligarla a eso, ¿no? La agrupación animará, la agrupación hará todas las reuniones que haga falta, la agrupación pondrá toda la ilusión que pueda por mi parte y por la de otras personas para que seamos cada vez más las cofradías que la formemos, porque lamentablemente está funcionando tan bien que ya no tenemos ni sitio, son unas dependencias magníficas. Pero ya hay cada vez más cofradías, las cofradías cada vez aportamos más carnet de beneficiarios y ya estamos en la urgencia de tener que buscar un nuevo local para hacer eso más grande. Eso no es bueno, porque quiere decir que hay mucho, bueno, que hay hambre, que hay necesidad, que hay pobreza en nuestra ciudad, pero los cofrades tenemos que estar ahí para poder ayudar a todas esas personas y mientras más cofradías seamos, desde luego, eso tendrá un mejor funcionamiento, seguro. Eduardo Pastor, presidente de la agrupación de cofradías, nuevo presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. Hay algo también que tenemos ahí que bueno, quizás la gestión no se está haciendo una gestión con muchísima buena voluntad. Yo así lo tengo que reconocer y creo que es una realidad, pero quizás una gestión incompleta, que es el museo. Correcto. El museo con un horario muy restringido y que, bueno, que no sale para. No, pero no sale para adelante lo mismo que el museo de las otras cofradías, o lo mismo que hay museo en Málaga, tendríamos que preguntar al Museo de Artes Populares, o al mismo CAC, que es gratuita la entrada, qué tipo de afluencia tienen de público. Es decir, los museos en Málaga, contando el Thyssen y el Picasso, los demás museos cada vez más, cuando tengamos el de Bellas Artes abierto vamos a sufrir una crisis museística importante, porque tenemos muchos museos para un público muy determinado. ¿O faltan iniciativas? Pueden ser que también falten, ¿no? Desde luego el museo tenemos que darle un giro en el sentido de que tenemos que intentar atraer a más gente, a más escolares, a más universitarios, a más colectivos, a más cofrades y luego irán viniendo, bueno, pues foráneos, irán viniendo turistas, pero si los
cofrades, los 70.000 cofrades que estamos en Málaga, no hemos pasado por el Museo de la Semana Santa, que no es el museo de la agrupación, es el Museo de la Semana Santa, pues mal lo llevamos, vamos a pasar todo, vamos a hacer un boca a boca. Ahora mismo hay una iniciativa allí preciosa de una obra de teatro que se está haciendo por las noches. Bueno, pues eso es un espacio más que se puede utilizar por este tipo de iniciativas, ¿no? Hay que reinventar el Museo de la Semana Santa. Jesús Castellano sigue al frente de la misma como presidente de la Comisión del Museo. Y hay que reinventar qué hemos hecho, qué hay que estudiar, qué hemos hecho hasta ahora y tendremos que reinventarnos nosotros mismos y ver qué podemos hacer ahora a partir de septiembre para que no hablemos solamente del museo porque sea un sitio sin público, un sitio sin animación, claro. Parece sin vida, ¿no? Pues vamos a intentar entre todos, pero pido la participación de todos también y de los medios para que intentemos dar soluciones, intentemos aportar qué podemos hacer para que sea verdaderamente el museo de todos los cofrades. Pues la participación de este canal, desde luego, tengo que decirte que estará total y absoluta, igual que este presentador también estará total y absoluta. Muchísima suerte, cuenta con nosotros para lo que estimes oportuno en nuestra Semana Santa, porque nuestra Semana Santa es nuestra Semana Santa, y nuestro sentir cofrade es nuestro sentir cofrade. Eso sí, así está nuestro tú. Muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros y que, bueno, pues que de alguna manera nos veamos más y podamos tener una mayor relación con los medios de comunicación, que la considero fundamental. Sin duda alguna. Gracias, Eduardo Pastor, presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Y vamos a ver imágenes, porque nos vamos a ver lo que se producía ayer por la mañana muy tempranito, eran las 6:00 de la mañana, y de la Iglesia de la Angustia del Palo, pues salía la Virgen del Carmen, para celebrar también esos 20 años de la refundación de la cofradía, de la hermandad, en este caso, de la Virgen del Carmen, y llevarla hasta el rebalaje para allí celebrar la Misa de Alba. El amor y la gracia de tu Hijo hecho hombre por nosotros sea nuestro socorro, Señor, y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó corazón. Y demos gracias al Señor, tanto proclamamos tu gloria cantando. Despertar el alba por el...
¡Viva! ¡Viva la patrona de los marineros! ¡Viva! ¡Y quién es la más guapa! ¡La Virgen del Carmen! ¡Quién es la más
Virgen del Carmen del Palo entrando de cara a su pueblo, de cara a su pueblo en la Iglesia de la Angustia, en ese alba que disfrutaban también con los sones del coro Aire Andaluz y también con la participación en esa diana floreada de la banda de cornetas y tambores de María Santísima de la Estrella. Después por la tarde estarían también sus devotos, los que a partir de las 6 de la tarde disfrutaron de su presencia y disfrutaron en las calles y en las playas. Lo veremos, lo veremos. Ahora nos vamos a ir a ver, precisamente porque ayer día 16, ayer la Virgen del Carmen, precisamente la Virgen del Carmen coronada a las 12 de la mañana, había precisamente una misa, había una Eucaristía concelebrada con la participación y con la asistencia de la Armada. Vamos a ver las imágenes. Ella es la flor más linda que ha podido brotar del Carmen. Ella es la viña florida. Ella es el esplendor del cielo. Ella es la madre amantísima que está presente en la vida de sus hijos. Desde el momento en el que Jesús le encargó ser la madre de todos sus discípulos, de todos aquellos que quisieran responder a la invitación de Jesús y seguirlo a lo largo de la vida hasta el momento de entrar en la presencia de Dios. Ella es nuestra madre y a ella acudimos nosotros con confianza, porque ella es la luz que ilumina nuestra vida para guiarnos al puerto seguro que es Cristo. Ella es la que nos acompaña en la ascensión del Monte Carmelo para llegar a la cima del monte donde solamente mora Dios, donde solamente podemos encontrar esa presencia y esa vida eterna para siempre. Hoy nosotros queremos venerarla, alabarla y sobre todo queremos realmente que su vida sea para nosotros un ejemplo a seguir, porque el Señor la coronó de 12 estrellas porque ella es la imagen más pura, la imagen más clara de lo que tiene que ser el discípulo de Jesús. Porque ella pasó de ser la madre a ser la discípula, a seguir el camino del Señor. Por eso ella es modelo para nosotros en el camino de la fe. Porque creyó y se mantuvo fiel al Señor a pesar de no entender y comprender las cosas. Ella se mantuvo en la fe a pesar de que muchas veces todo le decía lo contrario, pero estuvo ahí hasta el final, hasta el momento de entrar en la presencia de Dios. Creyó en un Dios todopoderoso, creador, un Dios que interviene en la historia y que acompaña a sus hijos, que no los deja nunca de su mano, un Dios que es justo y que se ha revelado en su Hijo Jesús en un amor inmenso. Porque tanto nos amó Dios que envió a su Hijo en las entrañas de María para mostrarnos un camino de salvación. Ella es modelo de nuestra caridad, de nuestro amor. Un amor que tiene que ser desinteresado. Un amor que tiene como punto de partida, como motivación, el mismo amor de Dios. Amamos como ella amó, en la medida que amamos a los demás porque amamos a Dios. Porque realmente en nuestro amor buscamos manifestar la presencia de Dios. Ella es modelo de nuestra esperanza, porque ella se mantuvo en esa espera, paciente a que el Señor cumpliera sus promesas. En ningún momento dudó de que el Señor en el que había confiado era un Dios fiel, un Dios que siempre cumple lo que nos dice. Y si Él nos ha prometido una salvación y una vida eterna para siempre, también nosotros, si nos mantenemos fieles, si esperamos con confianza en el Señor, entraremos en su presencia. Este es el único derroche de energía bueno para su futuro.
Recuerda, ahorra energía. Mercatelas, un lugar de referencia en el mundo de las telas. Encontramos un amplio surtido en artículos exclusivos. Infantil, flamenca, cortinas, fantasía, carnaval, cofrade y todo lo que busque. Infinidad de tejidos para confeccionar nuestras piezas. Venga a conocer Mercadornos. Precios desde un euro en tejidos y mucho más. Mercatelas, las telas a tu alcance. El sitio que buscas para crear tus diseños. Cassini ofrece la mejor selección de pasteles, bombones, bollería, pan recién hecho y tartas de todos los sabores. Somos especialistas en productos sin gluten. Cassini cuenta con catering para celebraciones y eventos. No olvide probar nuestros roscos de vino y huevo y los borrachuelos de toda la vida, así como los originales borrachuelos de chocolate y los rellenos de manzana. Productos recién hechos de la mejor calidad. Cassini, el sabor más dulce. Como les decía, nuestra agenda, el quinario que se está celebrando en honor a la Virgen del Carmen de Huelin. Por lo tanto, a partir de las 7:30 de la tarde, la Eucaristía, hasta el próximo día 21, donde se va a celebrar ese quinario que les decíamos que empezaba ayer, día 16. Después, el día 22, a las 9 de la mañana, habrá una diana floreada y un pasacalle por el barrio, comparada en la calle Mendoza. Y final en la capilla, y también a partir de las 7 de la tarde será la salida procesional de la iglesia de San Patricio, la salida procesional del Carmen de Huelin desde San Patricio. También decirle que el para el próximo día 22, bueno, antes, el día 18, la Virgen del Carmen del Percher, la Virgen del Carmen coronada, va a celebrar el día 18 a partir de las 8 de la tarde una misa conmemorativa de su coronación. Ya pasan 8 años desde el aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Carmen del Perchel. Por lo tanto, nuestra más cordial enhorabuena, y será una misa a partir de las 8 de la tarde, el próximo día 18 de julio. Procesión el día 22, todo el día con la Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque a partir de las 8 de la mañana va a salir la salida procesional en Rosario de la Aurora, desde la iglesia del Carmen, precisamente, hasta la Santa Iglesia Catedral, donde será recibida sobre las 10 menos cuarto, por el Cabildo Catedralicio. Después, a partir de las 10 de la mañana, será la Eucaristía, una solemne Eucaristía, y a las 11 será el traslado de Nuestra Señora del Carmen desde la Catedral hasta el puerto, donde quedará expuesta en devoción de los fieles hasta la hora del embarque. Será a partir de las 6:30, cuando sea el embarque de la imagen de la Virgen del Carmen, hasta hasta el exterior del puerto, donde será el encuentro también con la Virgen del Carmen, patrona de los submarinistas, que acudirán a rezar ese Padre Nuestro en honor a las almas y en recuerdo a todas las almas que el mar se cobró en su tiempo. El desembarco será en el muelle número 2 a partir de las 8 de la tarde, y entonces se iniciará esa solemne procesión de la Virgen del Carmen hasta su parroquia. Recuerden, a partir de las 8 de la tarde. A las 9:30 se hará, a mí me gusta mucho anunciarlo porque es un acto y sobre todo es un encuentro muy emotivo. A partir de las 9:30 en la iglesia de Estela Maris, donde también están celebrando los cultos en honor a la Virgen del Carmen de Estela Maris. Ese encuentro para después llegar aproximadamente sobre las 10:30 de la noche, las 11 de la noche, al barrio del Perchel, que siempre tiene una acogida espléndida y extraordinaria. El próximo sábado 28 de julio será a partir de las 8 de la tarde la misa de Acción de Gracia. Pero recuerden, 8 de la mañana Rosario de la Aurora, a las 10 la misa de la Catedral, a las 11 la salida hasta el puerto, a las 6 de la tarde, a las 6:30 de la tarde la Virgen se embarca para dar la vuelta por la bahía malagueña, y a partir de las 8 de la tarde la procesión de regreso hacia la iglesia del Carmen. Todo esto. Hablábamos igualmente de la novena que se le ha ofrecido a la Virgen del Carmen de Percher. Estas son las imágenes. Me
estación en la parroquia del Stella Maris. Todo aquel que desee participar en la procesión portando una vela puede hacerlo saber en la secretaría de la cofradía en la entrada de la parroquia. Muchas gracias. Que ver, ¿eh? cada día de la novena, cuánta gente en la iglesia del Carmen totalmente abarrotada de público. Un día cualquiera de la novena de la Virgen del Carmen son las imágenes que le hemos dado. Vaya devoción, ¿eh? Vaya devoción de la Virgen del Carmen. Algunas veces le enseñamos nosotros y le mostramos imágenes de algunos cultos de cofradía de pasión, que ya. Bueno, y ahora nos vamos precisamente a otra Virgen del Carmen, una Virgen del Carmen de interior. Aunque nosotros vivamos donde vivamos, en Málaga, y en este caso nos vamos a ir a Campanilla, al barrio de Campanilla, pero la devoción de la Virgen del Carmen no entiende de lugares. Está ahí porque nuestra alma es marinera. Thank you.
que les decía, que no se entiende ni de sexo, hombres y mujeres llevando a la Virgen del Carmen, no se entiende ni de terreno, ni rebalaje, ni interior, como en este caso de Campanilla, lo que sí entiende de devoción, esa devoción a la Virgen del Carmen. Nos quedan muchas imágenes por enseñarle, en la procesión del palo, de Pedregalejo, bueno, todo eso, pero hoy sin tiempo para más. La semana que viene, seguro, seguro que estaremos aquí a partir de las 9 de la noche, siempre, siempre, si Dios quiere. Mercatelas patrocina este programa. Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini patrocina este programa.